nuestro amado y querido y siempre recordado Rally de la Coruña. Digamos que tenemos más que perder que lo que podamos ganar, ¿no? El Cataluña es dentro de 15 días y tenemos que conservar el coche para llegar allí con el coche intacto. Entonces nuestro objetivo va a ser luchar por la victoria, pero tampoco atacar mucho para, ya te digo, para intentar llegar al final del rally, sobre todo con el coche entero, que es lo importante. Parecía Portugal en la buena época de los rallies. Esto que veis aquí, esto se llenaba de gente, de uno y de otro lado, que se iban abriendo paulatinamente al paso de los coches. Rally de la Coruña, que quizá fue la actividad más importante y que más prestigio dio a Escudería La Coruña. Que en sus inicios, el Rally de la Coruña, hay que recordar que pertenecía a la escudería hermana de nuestra ciudad, a la Escudería Centolla. Aquellos sí que eran rallies, se corría de día, se corría de noche.
Nadie nos va a privar a los más veteranos de haber vivido aquellos tiempos. Para eso estrenamos motor, hemos entrenado como siempre bastante y bueno, los tramos son muy complicados, el rally es largo y pienso que en principio pues va a ser un rally difícil y puede pasar de todo. Thank you.
Etapa, los tramos ya estaban más secos y hemos estado ya más iguales. Hemos ganado un tramo, hemos empatado en el otro, en el último nos ha ganado uno. Entonces yo creo que bueno, el secreto está en que los tramos complicados y mojados mía está yendo muy muy deprisa y bueno, la diferencia está ahí, ¿no? Favorito, tiene más experiencia que Biskimen. Biskimen tenía más oportunidades de ganar el campeonato, pero Barrolet le ha hecho un campeonato excelente. No empezó al principio, pero hizo un campeonato magnífico. Ese es el resultado. Estamos en una zona de las más míticas de los rallies de La Coruña. Para los más nuevos, quizá esto no signifique nada, pero para los más veteranos del lugar, como yo, esto es como un símbolo. Es la curva mítica de las pruebas de rallies que se celebraban en Coruña y, por supuesto, de nuestro amado y querido y siempre recordado Rally de La Coruña. Es ni más ni menos que la curva de Castelo Carral, la famosa curva que aquí parecía Portugal. En la buena época de los rallies, esto que veis aquí ahora, perfectamente urbanizado, con una acerita, que parece un remanso de paz y tranquilidad, esto se llenaba de gente, de uno y de otro lado, que se iban abriendo paulatinamente al paso de los coches. Y venimos aquí porque, siendo la zona mítica de los rallies en Coruña, evidentemente vamos a hablar del Rally de La Coruña. Rally de La Coruña, que quizá fue la actividad más importante y que más prestigio dio a Escudería La Coruña, pero
que en sus inicios el Rally La Coruña, hay que recordar que pertenecía a la escudería hermana de nuestra ciudad, a la escudería Centollo. Los inicios de Escudería La Coruña en rallies fueron organizando pruebas como el Rally de los Pazos, que salía del lateral del ayuntamiento. Rally de los Pazos que se hacía un domingo por la mañana. Rallies cortitos, de pocos tramos, pocos kilómetros. A partir de ahí fuimos evolucionando de forma paulatina en nuestra organización, fuimos creciendo, el Rally de los Pazos pasó a llamarse Criterium Arrojo, Rally Marineda, y de repente surgió pues el concesionario Renault en Coruña, Eulalio Mora Florido, y un poquito también de la mano de José Mariñas, que fue el que creyó en un proyecto que en su momento le presentó Alberto González. Y ahí empezó un poquito la historia del crecimiento del rally, que llegó a ser coeficiente en Campeonato de Europa, coeficiente 5. El rally Criterium Mora-Renault partió de esa iniciativa, de esa, digamos, concatenación de ideas entre Alberto González y José Mariñas, Eulalio Mora, José Mora, que en aquella época ya empezaba a despuntar como piloto de rallies, y surgió la idea de intentar llevar el panorama rallístico de La Coruña dentro del certamen nacional. En aquella época había surgido por parte de la Federación Española la idea de crear una especie de segunda división de rallies en España, la Copa de España de Rallies, y allí se pidió preinspección. Y a partir de la preinspección se logró, se incluyó dentro del campeonato de Copa, más tarde se logró entrar dentro del campeonato de España, y poco a poco fue surgiendo ideas hasta lograr entrar en el europeo. Anécdotas muchísimas, desde aquella tan recordada del que se llegó a llamar el mini Monte Carlo gallego, sí, mini Monte Carlo gallego, los más viejos del lugar, como suelo decir yo, lo recuerdan. El rally llegó a salir de cada una de las capitales de provincia de Galicia, de Lugo, de La Coruña, de Orense y de Pontevedra. A Pontevedra me tocó ir a mí a dar la salida, de la mano del amigo Madaleno y del recordado Miguel Álvarez. De allí salimos de Pontevedra, se hacía una etapa de concentración y después se hacía un tramo de reagrupamiento, por decirlo de alguna manera, que estaba en las inmediaciones de Sigüeiro, en Santiago. De allí todos estuvimos en el Obradoiro, allí nos juntamos todos, se hizo el tramo de Sigüeiro y después se hicieron tres secciones de carrera, un rally larguísimo, quedamos todos hasta las narices de coches. Sábado y domingo, aquellos sí que eran rallies, se corría de día, se corría de noche, los equipos hacían las asistencias en carretera. Hoy en día montar una asistencia de un rally es, entre comillas, un poco fácil, hay parques de asistencia, todos vamos allí, pero antes cada uno tenía que buscarse la vida y buscar los mejores emplazamientos para poder hacer realizar unas asistencias que eran en aquella época libres. Pero bueno, anécdotas del Rally de La Coruña, muchísimas. No sé ni por dónde empezar. Necesitaríamos no una hora, sino tres o cuatro horas para poder hablaros cosas del Rally de La Coruña, cosas que sucedieron, cosas que quedan en la memoria de los aficionados. Lo que quedará en la memoria de la prensa es que en un determinado momento del rally solamente se hablaba de los jamones que había en la sala de prensa del rally. La oficina permanente estaba enclavada en el Hotel Finisterre y al señor Alberto González no se le ocurrió otra cosa que solicitar, pedir, comprar, no sé cómo hizo porque siempre estaba metido en líos, pero al final lo conseguía, montar un par de jamones que a los periodistas, VIPs, medios acreditados, incluso participantes, con dos cuchillos jamoneros iban allí solícitos a, digamos, paliar las fatigas hambrunas y las fatigas. A ver, era una de las anécdotas. Muchas tuvimos en ese rally de La Coruña. Una prueba que va a ser muy difícil de repetir, porque llegar al europeo significa mucho dinero, significa muchos esfuerzos y cada día las carreteras son mucho más difíciles de cortar. Cuando los empezamos, realmente hacías un tramo cronometrado con muy poquita gente. 4 o 5 cronometradores, 5 o 6 personas en el medio de la carretera, tramos más bien cortos, no había tantas carreteras de asfalto como hoy en día. Los planes de seguridad, ¿por qué no decirlo?, realmente no existían y te buscabas la vida como fuera. En mi memoria quedan algunos tramos
en que los conductores de ambulancias y los conductores de las grúas eran los propios oficiales, que una vez terminada su función como oficiales se desplazaban de tramo en tramo conduciendo estos vehículos. Son anécdotas de una época inolvidable de las carreras, de los rallies. Yo realmente tengo que decir que el rally lo viví poquito en carretera. Si me preguntáis por colores, coches, pilotos, pocos puedo decir. Habría que preguntar a otra gente, Ernesto Rumbo, a mi hermano Francisco, a Ángel García, porque en aquella época, pues como yo, de la mano de Nonito Pereira, estaba haciendo un programa de radio, El Tren de las 12, en Antena 3 de radio, a los señores que montaban el rally no se les ocurrió mejor cosa que decir, a ver, ¿quién sabe algo de prensa? Este jefe de prensa. Y yo me pasé prácticamente todos los rallies de La Coruña haciendo de jefe de prensa. Rally de La Coruña que no podemos olvidar que surgió de la denominación que en su momento tenía la escudería Centollo y que gentilmente la escudería hermana nos cedió en el momento en que se decidió de dar el salto del campeonato gallego al campeonato nacional. La Coruña necesitaba una prueba de prestigio, La Coruña necesitaba que fuese su nombre el que figurase en todos los reglamentos, en todos los calendarios, en todos los corrillos automovilísticos nacionales, y de buen agrado la escudería Centollo cedió el nombre a escudería La Coruña, que paulatinamente, como ya dije, fue subiendo escalones, Copa de España, Campeonato de España y finalmente Campeonato de Europa, hasta llegar al coeficiente 5. Desgraciadamente, en aquella época grandes patrocinadores no había. Se vivía de las subvenciones y los patrocinios. Ayuntamiento de La Coruña, de la mano pues, del alcalde Paco Vázquez y del amigo Eduardo, teniente alcalde de Deportes, fueron los principales valedores económicos de la carrera. Pero tenía un inconveniente. Pagaban tarde. Y financieramente la carrera no se podía sostener. Llegamos a estar en un momento en que debíamos lo de dos carreras anteriores y con esas premisas no se podía montar un rally que en aquella época llegaba a tener presupuestos cercanos a los 20 millones de pesetas. ¿Quedará en el recuerdo? ¿Lo volveremos a vivir? Pues, como ya dije, cada día es más difícil, cada día es más complicado, pero nadie nos va a privar a los más veteranos de haber vivido aquellos tiempos felices y duros, pero muy gratificantes para el automovilismo. Las nuevas generaciones tendrán que conformarse con vivirlas a través de fotos, imágenes y de reportajes como el que está haciendo este equipo en estos momentos. Para todos, un saludo y mucho gas. We'll be right back.
It's ours, tío. Está fumando. It's ours. Dame la ambulancia, los bomberos. Qué pasado. Si no me le vais a, no me jodas. Casi me le encima de Fátima.
Dios, pero que está. Estaba haciendo ya foto, ahí no está el macho ni ni frente ninguno, se tomó a Silva. Lo primero, me cago, ¿no? Ahora, ahora vamos llegando. Yeah.
Thank you.
llegando a lograr lo que fue el famoso y más importante logro, descubrir a La Coruña, llegar a conseguir un campeonato de Europa, de rallies. Después hubo una fase en que, por un malentendimiento con la Federación Española, se tuvo que dejar, y también la falta de financiación para llevar este evento adelante, se tuvo que de alguna manera dejar de hacer este rally por un incumplimiento malentendido por parte de la Federación, que insistía en que teníamos que pagar unos derechos de calendario de una prueba europea cuando ellos nos habían impedido celebrar la prueba del Campeonato de Europa. Eso nos ha llevado a formar otros clubs, porque no nos dejaban funcionar como Escudería La Coruña, como pudo ser el Club Rally Coruña, y como pudo ser otros rallies, otras organizaciones, como puede ser ADN Motor, incluso ahora ya más moderna, como es el Club Rally Rías Altas.
Pero dame así con el dedo y hablo. Si no, no, mientras tú no me digas, no hablo.